Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de la nueva versión del Ouranosaurus nigeriensis sacada por Howlongwood hace pues un muy poquito tiempo y bueno, es una figura la cual dije que quería traer al canal ya que yo tengo la versión antigua, la que no tiene la garra en forma de pulgar que tiene los iguanodóntidos, pues esa no la tenía la figura anterior. Y ahora vamos a ver si esta figura lo trae y cómo lo trae, ya que me interesaba tenerla lo más científicamente correcta que se pueda. Y bueno, pues para ello vamos a comenzar quitándole a la caja. Bueno, la caja, a esto, porque no la quise pedir con caja, ya que la caja era la misma, exactamente la misma. Entonces, claro, pues digo, pues para pedir una caja que es la misma, prefiero hacerlo sin caja. Además, aproveché la oferta. Y ya, pues mira, aquí está. Vemos que viene protegido con su plástico este que es como espuma. La verdad, esto me encanta y sobre todo que venga también con este plástico para protegerla de la pintura. Esto la verdad que es muy bueno. ¡Oh! Y me ha traído aquí una plantita. Toma ya. Esta, pues nada, del Cretácico, como tiene flores, pues para cuando haya que hacer algo del Cretácico, aunque yo pongo todas, pero bueno, da igual. Y nada, voy a dejar esto fuera. Y vamos a ver directamente la figura. Vale, pues la verdad que se ve muy bonita, o sea, esta es la versión verde blanca, que claro, ya que iba a pedir otra, pues la pedía con otra versión. Ya sabéis que yo tengo la marrón, que es anaranjada con azul, y esta se ve muy bien. Y como podéis ver, ahí abajo ya se le ven las garras en forma de pulgar de los iguanodóntidos. La han dejado bastante bien, o sea, se ve muy bien, eso de verdad que me encanta. Cuando una compañía escucha a la gente y hace las cosas como tiene que hacerlas. Y dice, mira, voy a hacer una modificación porque no hice el trabajo bien. Vale que tenían que haberlo hecho desde el principio, pero pues mira, pues ellos por lo menos han, digamos, perdido su tiempo en hacer la modificación y se han preocupado por los clientes, que es lo importante. Así que pues muy contento con que le hayan hecho por fin esta modificación al Ouranosaurio. Y la coloración, pues ya podéis ver, es una coloración así como verde claro, con tonos blanquecinos. Podemos ver pues en lo que es la zona de la joroba que tiene el Ouranosaurio. En la apófisis neural vemos estas manchitas atigradas blancas con naranja en la zona más alta. Y también podemos ver en la zona de la cara, de la cabeza, vemos ese ojito así como de color amarillo y el iris negro, muy bien hecho la verdad que es increíble, esta gente tiene muy buena mano. Vemos también pues ese color anaranjado en la cabeza, que queda genial también, y el pico de pato que es de color marrón. Ahí vemos el pecho con muy, muy bien hecho, con los pliegues, con la musculatura, algunos osteodermos que se ven también. La verdad está muy bien. El final de la cola, ahí vemos de color naranja la punta. Muy típico de Howlongwood hacer eso a sus figuras. Aquí pues por abajo vemos la cloaca. Aquí veríamos pues el nombre de la empresa, Howlongwood, con la firma. Y nada, pues todo demás. La verdad es una figura muy, muy, muy bonita. Y ahora que le han hecho la modificación más todavía, que le han puesto los pulgares, que le quedan pues perfectos, como tendría que haber sido desde el principio la figura. Y claro, esto dice mucho de una empresa, chicos, porque han hecho el trabajo bien. No han dejado la figura ahí y han dicho, nada, nosotros ya hemos hecho la figura, se han vendido X figuras, pues no da igual. No, no, ellos han modificado la figura y han sacado una figura bien, o sea, una figura correcta, como tiene que ser, y eso por lo menos a mí me alegra bastante. Y como no, había que hacer la comparativa con la figura antigua.
Y pues a simple vista se puede observar la modificación, como a una le han puesto los pulgares y la otra que no los tenía. Al ser distinta coloración, pues obviamente la coloración sigue igual. O sea, esta es de color verde y blanco y esta es naranja azulada, marrón. O sea, digamos que están ahí, pues eso, bastante bien las dos figuras. Me encanta que pues eso, que hayan hecho eso, porque eso hace que la empresa, por lo menos para mí, gane más puntos para ser una empresa a tener en cuenta en el futuro. Ya que si van a arreglar sus figuras en caso de que tengan algún error, lo veo muy muy bien. Ahí tenemos pues más vistas de la figura, de la versión anterior y la versión actual. Y ya que estoy, voy a sacar la figura de Suco Mimus, de mala marca PNSO, ya que este convivió con los Ouranosaurus. Y ya podéis ver cómo queda con esta variante de color verde. Queda bastante bien. Ahí podéis ver como una escena ahí acercándose el Sucomimus. Es una figura muy bonita, la verdad. Yo creo que es, pues eso, un auténtico acierto lo que han hecho, de verdad. Y voy a sacar al Sarcosuchus de colecta. Ahí lo tenéis. Que pues si lo ponemos al lado, ahí veis cómo queda con esta variante verde. Queda muy bien. Bastante bien. Y aquí tenéis al lado una figura de un humano, la figura de Claire Dering. Esta es la otra variante que tengo de Claire Dering. Ya que estas vienen con el alosaurio de Namu. Y bueno, pues ahí veis cómo queda junto a un humano. Lo dicho, señores, es pues de verdad un auténtico acierto lo que han hecho. Es que eso de rectificar es de sabio y nunca mejor dicho. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta el final, de verdad, muchísimas gracias. Dadle un fuerte like por este precioso Ouranosaurus modificado. Y recuerda darle también a la campanita para que YouTube te notifique en caso de que suba cualquier cosa. También suscríbete, ya que se viene más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.